Buenos días a todos, estimados estudiantes del décimo ciclo de la formación inicial docente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión número 6. Hoy nos toca ver nuestro módulo número 6. Ya estamos prácticamente a una semana de terminar nuestro curso, que dura 8 módulos. Y vamos entonces a iniciar. Como siempre, los saluda a ustedes el ingeniero Alex Talla. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6. Hoy nos toca ver PowerPoint. Hoy vamos a ver esta fabulosa herramienta de trabajo con la cual nosotros podemos realizar toda una serie de acciones para compartir conocimiento, para exponer ideas, para presentar información. Entonces, cabe recalcar que cuando yo voy a trabajar con PowerPoint, les muestro mi pantallita, yo tengo muchas opciones de trabajo con mi archivo del tipo presentación, es decir, cuando nosotros abrimos un PowerPoint, este nos pregunta cómo deseamos nosotros trabajar, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a presentar, qué material, qué información, qué idea necesitamos exponer. Es así que lo que hace PowerPoint es primero preguntarme cómo voy a usar la presentación. Entonces me dice, vas a hacer una presentación en blanco, es decir, tú vas a crear el diseño desde cero, o en todo caso seleccionar una plantilla de las que PowerPoint nos puede ofrecer. Acá tenemos solo algunos modelos. Puedo elegir más temas y me lleva a toda una lista de plantillas que yo puedo utilizar para mi trabajo del día a día. Entonces, por lo general, aparece en búsquedas sugeridas. Tengo para seleccionar todos los temas que me propone mi PowerPoint. Si alguno de ellos no es de mi agrado, yo puedo elegir algún tema adicional. Por ejemplo, puedo irme a educación. Y lo que va a hacer PowerPoint es proponerme diseños de presentaciones con la temática para educación. Entonces yo simplemente empiezo a buscar cuál es el que me puede servir. Por ejemplo, acá dice presentación de escuela primaria, acá me dice presentación de un curso empresarial clásico con animación. Entonces ustedes pueden ir seleccionando el que mejor se les acomoda a la presentación o a la idea que ustedes quieren mostrar. Por ejemplo, si yo selecciono presentación de escuela primaria, me da el nombre, me da la descripción y le damos crear. Al darle clic en crear, automáticamente tendríamos una presentación con el título, con el subtítulo, con todos los datos que yo puedo ir adicionando a mi presentación. Ahora, yo también puedo utilizar mi botón Nueva diapositiva y al darle un clic voy a observar modelos diferentes para presentación. Por ejemplo, imagen con leyenda, le doy un clic y automáticamente inserto ese modelo.
Puedo elegir nueva diapositiva nuevamente y elegir contenidos con dos subtítulos. Y tengo un contenido con dos subtítulos. Puedo ir a nueva diapositiva y elegir encabezado de la sección. Y tengo otro modelo. Nueva diapositiva. Puedo elegir diapositivas del gráfico y cambia título con su gráfico. Entonces, yo puedo seleccionar siempre que necesite mi nueva diapositiva. Y este botón me va a permitir seleccionar nuevos modelos de diseño que yo necesite, es decir, diseños preestablecidos, título, video con título, por ejemplo, miren, estos son diseños preestablecidos que acompañan al diseño que hemos seleccionado para que nosotros podamos trabajar ya con estos modelos prediseñados. De tal manera que nos facilita el trabajo a la hora que necesitamos organizar todos nuestros elementos dentro de una presentación. Ok, entonces ya tenemos la forma como vamos a seleccionar. De nuevo elegimos plantilla. Una vez que hemos seleccionado la plantilla, vamos a ir seleccionando la forma como distribuimos el contenido de la diapositiva, eligiendo nueva diapositiva y seleccionando. También yo puedo utilizar un botón llamado diseñador. Este botón diseñador, que se encuentra en el menú inicio, me permite reorganizar los elementos que tengo en mi presentación dependiendo de una serie de propuestas que me da el diseñador de PowerPoint. Entonces, si yo he seleccionado este modelo de mi nueva diapositiva, seleccioné el modelo, adicional a ese modelo, PowerPoint me ofrece nuevos modelos de diseño. Entonces yo, por ejemplo, elijo este modelo y automáticamente lo reubica. Puedo elegir este modelo, ¿bien? Entonces, como pueden apreciar, va a cambiar de acuerdo a la presentación o de acuerdo al tipo de esquema que yo seleccione. Por ejemplo, aquí tengo comparación y ustedes van a observar que me ofrece nuevas formas de organizar mi comparación. Tengo esta de diapositivas con título y me ofrece nuevos modelos. Entonces, mi diseñador siempre me va a ofrecer estilos diferentes de presentación al diseño ya propuesto que tenemos en pantalla. Ok, entonces ya tenemos por un lado mi presentación, que no es creada a partir de uno en blanco, sino a través de una plantilla que seleccionamos. Luego tenemos nuestro botón de nueva diapositiva para insertar el modelo o la organización de los elementos que voy a presentar en la diapositiva. Por el otro lado tenemos nuestro botoncito de diseñador que me permite darle un plus al diseño seleccionado y nosotros podemos reorganizar nuevamente el contenido de mi presentación. Entonces, una vez que ya yo tengo todos mis elementos, puedo ir personalizándolo de acuerdo a mis necesidades. ¿Ok? ¿Cuáles serían, por ejemplo, mi botón insertar o mi menú insertar? Este menú insertar
a mí me permite insertar toda una serie de elementos multimedia a mi presentación. Estos elementos multimedia me sirven para toda una serie de manera de presentar información, como cuáles. Por ejemplo, yo me voy a imagen y tengo imagen desde dispositivo. Bien, tengo imágenes desde archivo y tengo imagen en línea. Entonces yo puedo ir seleccionando qué tipo de imagen necesito presentar en mi diapositiva. Bien, por ejemplo, yo acá puedo darle imagen, elijo desde archivo, y una vez que elijo desde archivo, yo puedo buscar una imagen en mi computador y le doy insertar. Y una vez que le doy insertar, miren, esta imagen se ha acomodado de acuerdo al diseño que tengo en mi diapositiva. Y ya está. Bien, es más, acá me dice que puedo reacomodarlo. ¿Vieron? Me va proponiendo diseños adicionales para mi presentación. Si no deseo, simplemente le doy deshacer y lo dejo como estaba. También puedo yo insertar otros tipos de imágenes. Puedo yo ir seleccionando la imagen que deseo utilizar. Por ejemplo, inserto esta imagen. Yo nuevamente me voy a insertar desde el dispositivo. Ahora selecciono esta imagen. Y ya está. Y miren, ya tengo dos imágenes que he seleccionado y lo he insertado para mi presentación. Y como yo estoy en comparación, lo que hace PowerPoint es insertar la imagen en cada elemento gráfico que tengo para luego hacer la comparación. De tal manera que PowerPoint me va facilitando la vida en la organización de los elementos que vamos insertando en mi presentación. También yo puedo irme a insertar, elegir imagen en línea y seleccionar de una imagen o de una serie de imágenes que tenemos en internet. Entonces ustedes ven acá también hay natación. Entonces yo puedo buscar una imagen, la que yo necesite. Por ejemplo, miren esta imagen y le doy a insertar. Ya está. Y insertamos la imagen. Entonces, por ejemplo, si me voy acá y inserto una imagen en línea, elijo natación. Busco mi imagen. Todas estas son imágenes que están en internet. Se está usando el motor de búsqueda Bing, que es el motor de búsqueda que tiene Microsoft. Selecciono y le damos a insertar. Y ya está. Miren, ya se insertó un gráfico que yo puedo ir reubicando, ¿no? Miren, le damos cierro y esta imagen lo puedo ubicar acá. ¿Ya está? Vale, redimensiono. Ya tenemos nuestra imagen.
esto. Miren, son imágenes insertadas de diferentes tipos de ubicación. Esta imagen lo inserté desde mi computador y esta imagen lo inserté desde en línea, una imagen que encontré en internet. Esta imagen que ha sido seleccionada de internet, puede ser desde cualquier lugar del mundo. Esta imagen es acá en Perú, es en Lima, es en Videna. Bien, pero noten la similitud. ¿Por qué lo inserto? Porque estamos en un modo comparación, ¿no? Entonces acá yo no solamente inserto el elemento, sino que la diapositiva como tal me permite hacer comparaciones, ¿cierto? Por eso que se selecciona. Entonces noten la técnica del brazo, el quiebre del brazo, bien, cómo está. Entonces ya uno va explicando, ¿no?, acerca de la comparativa de las dos imágenes, ¿cierto? Listo. Luego, no solamente tenemos insertar imágenes desde líneas, desde dispositivos, sino también yo puedo capturar una imagen. Entonces yo puedo elegir capturar y de todas las ventanas que tengo abierto en estos momentos en mi computador, yo puedo elegir cuál es el que necesito insertar. Por ejemplo, me voy acá, elijo captura, selecciono esta ventana que es la que tengo abierto y automáticamente se insertó. Miren, no tuve necesidad de irme y capturar pantalla adicional, nada. Directamente, lo que hace PowerPoint es buscarme, movemos un poco por acá, lo que hace PowerPoint es buscar de todos los elementos que yo tengo abierto, cuál es el que me serviría y automáticamente lo captura y me lo muestra en pantalla. Entonces no tengo que estar yo capturando manualmente, sino yo puedo directamente capturar. También puedo insertar formas como la que hemos aprendido en trabajar con Word, con Excel, e ir construyendo la forma que necesita. También puedo insertar iconos y trabajar con los iconos con la cual ustedes necesiten utilizar. Bien, y insertamos nuestros modelos clásicos en 3D. Ojo que yo estoy aquí trabajando con un Microsoft 365 para empresas. Entonces este es un Office de la última versión. Entonces no es el 2021, no es el 16, no es el 13, sino es un Office 365 para empresas. Entonces estoy usando la última versión del Office 365. Recuerden que desde ya un tiempo atrás ya no se llama Microsoft Office, sino se llama Microsoft 365. Muy bien, entonces ahora yo voy a mostrarles esta presentación. Y aquí también es importante lo siguiente, que si yo voy a aplicar la metodología de aulas invertidas en mis clases, recuerden que en aulas invertidas yo proporciono la información con tiempo de anticipación a mis estudiantes para que ellos puedan ver los materiales y puedan llegar con saberes previos a mi sesión, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría que preparar mi presentación de tal manera que me sirva para mostrar la información y que el estudiante pueda navegar en ella sin mayor problema. Entonces, en tal sentido, yo aquí he preparado un índice, ¿ya? Y este índice me va a permitir ir directamente a cada diapositiva dentro de mi presentación. Entonces, no necesitamos tener la navegación tradicional del PowerPoint, que es
cambiar de diapositiva, la que sigue y la que sigue y la que sigue, sino que trabajarlo tipo una página web, que yo le doy clic a un elemento y me lleva automáticamente a la idea o al tema que se va a tratar, y luego puedo retornar nuevamente al índice o a la agenda, como lo organice, para que se sigan desplazando de manera automática hacia cada sección a trabajar. Entonces, miren, yo selecciono mi primera opción de que es la inteligencia artificial y hago lo siguiente. Me voy a insertar, elijo permítame un momento, no lo tengo aquí. Vínculos. Y luego de vínculos, selecciono acción. ¿Ok? Insertar, vínculos, acción. Y luego de acción, elijo hipervínculo A. Y luego de seleccionar hipervínculo A, voy a desplegar y seleccionar diapositiva. Una vez que selecciono diapositiva, me muestra todas las diapositivas que tiene mi presentación. Yo voy a seleccionar qué es la inteligencia artificial y le damos aceptar y aceptar. Y ya tenemos el primer hipervínculo. Es decir, ya tenemos acá el primer elemento con acción a saltar automáticamente a esta diapositiva. Ahora yo vuelvo a seleccionar, insertar vínculos, acción, hipervínculo A, me voy a diapositiva y ahora estoy en tipos de inteligencia artificial. Aquí está. Aceptar y aceptar. Ahora seleccionamos el tercero, nuevamente insertar, vínculos y acción, hipervínculo A, diapositiva, y tenemos en principales. Principales, aquí está. Le damos a aceptar y aceptar. Ahora seleccionamos el último, igual vínculos, acción. Hipervínculo A, nos vamos a diapositiva y buscamos ventajas. Aquí está. Aceptar y aceptar. Entonces ya tenemos listo nuestro índice. Vamos a darle presentación. Le doy clic en principales usos de la inteligencia artificial y me llevó automáticamente a esa diapositiva, elijo ventajas y desventajas, me lleva automáticamente a esa diapositiva, elijo tipo de inteligencia y me lleva automáticamente a tipos de inteligencia, elijo qué es la inteligencia artificial y me lleva automáticamente a ese menú, a esa opción. Entonces, como pueden ver, ya yo no necesito ir navegando diapositiva por diapositiva hasta llegar a la opción que necesito mostrar. Entonces ahora, gracias a mi hipervínculo, yo puedo desplazarme automáticamente a la diapositiva con la que deseo trabajar. Ahora, no solamente funciona así, yo también puedo agregar elementos de navegación para darle una mejor tónica de desplazamiento dentro de mi presentación. Tomen en cuenta que estamos armando una presentación para trabajarlo con la técnica de aulas invertidas, ¿cierto? Entonces necesitamos proporcionar una presentación al estudiante de tal manera que él pueda de manera intuitiva navegar entre todo el contenido de la presentación. Entonces miren lo que voy a hacer acá.
Yo me voy a insertar, icono, ¿ya? Y voy a escribir flechas. Ya está. Voy a seleccionar de algún modelo que me proponga. Puedo elegir este y este modelo. Si no hay modelos de su agrado, búsquelo en internet. Pueden elegir el tipo de flecha que necesiten, no necesariamente este de iconos. Insertar. Ya está. Ya inserté mis iconos de flecha. Ahora nuevamente me voy a insertar icono y voy a seleccionar inicio. Un enter, selecciono la casita, insertar. Ya tengo mi casita acá. ¿Listo? Entonces ya tengo mi botón que me va a servir para ir a una diapositiva atrás, mi botón que me va a servir para ir al inicio, es decir, al índice, y mi botón de siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Ya estamos? Entonces, estos tres señores los voy a empezar a usar a partir de la tercera diapositiva. Aquí. Aquí lo vamos a usar. ¿Ya está? Entonces, observe lo que voy a hacer. Elijo mi primera flechita, el de la izquierda, y acá yo voy a insertar vínculo, acción, diapositiva A, y voy a elegir diapositiva anterior. Aceptar. Elijo la casita, igual hipervínculo, acción, y voy a elegir diapositiva y que me lleve siempre el índice. Al darle clic a la casita, me voy al índice. Elijo diapositiva, perdón, la flechita que apunta a la derecha y esta va a ser en la diapositiva siguiente. Acepto. Ya está. Ahora simplemente selecciono estos tres señores, le doy copiar y lo vamos pegando en cada una de las diapositivas. Ya luego lo vamos ordenando, le vamos dando la ubicación que se necesita, ¿no? Yo estoy colocando en cada presentas, perdón, en cada diapositiva para probar. Ya está. Listo. Aquí puedo también insertar una, pero acá solamente inserto esta de acá. Acá no necesito insertar ninguna. En mi última no necesito siguiente, ¿cierto? Solo necesito atrás y inicio. Ya está. En cada opción principal, que es la inteligencia artificial, puedo darle así. ¿Ya? En tipo de inteligencia también así. Principales usos también. No retroceda, me voy a la casita. Ventajas y desventajas también. Y ya está. Entonces, miren, me voy al índice o me voy a la primera diapositiva. Lo presento. Siguiente. Estoy en el índice. Acá no tengo nada porque acá uso el menú. Elijo principales. Automáticamente estoy en principales. Tengo la casita. Siguiente. Le doy siguiente. Le doy clic en la casita y me llevo al índice. Ventajas. Clic en la casita, me lleva al índice. Que es inteligencia, puedo ir avanzando y puedo darle la casita y ya está. Es más, cuando estoy a punto de cambiar de inteligencia artificial a tipo de inteligencia, le puedo quitar esto, ¿cierto? Para que de frente vaya tipo de inteligencia y aquí no vaya a la siguiente, principales, principales. Principales, aquí hay ventajas, entonces principales también lo quito para que todo sea navegación fluida, ¿no? Eso quiere decir que yo acá me voy a tipo de inteligencia,
Le doy siguiente, siguiente. Y aquí terminó porque ya no hay siguiente. ¿Se da cuenta? Me voy a la casita, principales usos, siguiente, siguiente. Acá terminó porque ya no hay siguiente. Quiere decir que me voy a la casita, ventajas y desventajas. Siguiente, aquí terminó porque ya no hay siguiente, solo hay atrás y soy a la casita. Y regresamos. Entonces noten cómo a través del hipervínculo yo tengo la posibilidad de establecer una navegación fluida dentro de mi presentación, de tal manera que el estudiante va a poder navegar dentro de mi presentación sin mayor problema, sin necesidad que nosotros lo estemos asistiendo. Una vez que ya tengo mi hipervínculo armado, mi navegación, yo puedo irme a transiciones y en transiciones elegir algún tipo de efecto para la transición. Recuerden que la transición es el efecto que se reproduce cuando yo cambio de diapositiva. Ese es el efecto de transición. Entonces yo acá puedo elegir cuál es el tipo de efecto y si tiene la opción para personalizarla, lo pueden realizar. Ya está. Ahora, no necesitan ustedes darle un efecto de transición e ir cambiando de diapositiva tras diapositiva. Bien, ustedes pueden elegir la primera diapositiva si gustan e irse a aleatoria. Una vez que selecciono aleatoria, quiere decir que mi diapositiva va a tener una animación al azar. O sea, nunca se va a repetir, siempre va a ser diferente. Entonces aquí es donde yo puedo aprovechar para darle aplicar a todas. Y cuando elijo aplicar a todas, le estoy indicando a PowerPoint que voy a tener un efecto transición aleatorio o al azar, no solamente para la primera diapositiva, sino para todas las diapositivas, desde la primera hasta la última. En tal sentido que ya yo no necesito ir diapositiva por diapositiva y asignarle un efecto de transición. Yo simplemente me evito ese trabajo y en una de las diapositivas, que puede ser la primera, seleccionan efecto de transición aleatoria y le damos aplicar a todas. Pues eso va a ser válido para todas las diapositivas que tienen en su presentación. También yo puedo darle sonido, que no es recomendado porque se va a empezar a reproducir un sonido cada vez que cambian su diapositiva y un tanto que se torna complicado. Puede darle la duración que va a tener ese efecto. Podemos dejarle por defecto con el tiempo que ya viene establecido, pero ustedes pueden decidir si quieren que demore más o menos. También pueden elegir que la diapositiva cambie cuando le den clic con el mouse o cuando presionen una tecla, que es lo normal, ¿no? Lo normal es que yo estoy trabajando y le dé clic o presione una tecla y cambie la siguiente diapositiva, ¿no? Es lo normal. Pero si ustedes desean, pueden darle un tiempo en específico. De repente ustedes deciden que se van a demorar 10 segundos en esa primera diapositiva y ahí lo dejan. Eso quiere decir que en 10 segundos la diapositiva cambiaría automáticamente, sin necesidad de darle un clic, sin necesidad de presionar una tecla. Automáticamente cambia. Entonces, esto está en función a el tiempo que ustedes tienen ya mapeado para la duración de la presentación de la idea de esa diapositiva. Pero si no tienen definido el tiempo, puede ser que sea más
o menos o igual. Entonces yo recomendaría que no seleccionemos el tiempo, sino que sea de forma manual, ¿no? Que manualmente nosotros lo cambiemos, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes observan acá, yo por más que dé clic, no avanza. Bien, las teclas sí funcionan, pero con el clic no. Con el clic no, y sí funciona con mis botones. Eso quiere decir que si ustedes de cierto modo desean limitar un poco la navegación del estudiante y que más use sus botones de atrás, siguiente, la casita, que use el hipervínculo, yo recomendaría que cuando eligen aleatoria le quiten al hacer clic con el mouse. Eso quiere decir que cuando esté la presentación en pantalla completa, cuando le den clic no va a cambiar la diapositiva, no va a avanzar. Y el estudiante se va a ver la necesidad de utilizar el hipervínculo o utilizar la casita y las flechitas, porque esta flechita sí serviría. No serviría darle un clic porque no va a avanzar, porque aquí está desactivado. Pero si yo lo tengo activo, sí funcionaría darle un clic. Y también los botones, ¿no? Pero si ustedes quieren que únicamente funcionen los botones y no el clic, entonces le quitamos el check. ¿Ok? Entonces ya todo eso usted funciona como ustedes deseen trabajar. ¿Estamos? Listo. Entonces ya tenemos nuestros efectos de transición. También yo puedo seleccionar todo el contenido de mi presentación o mi diapositiva, irme a animaciones y en animaciones elegir un efecto. Entonces yo recomiendo que si van a darle efectos de animaciones, sea a toda la diapositiva. Seleccionan todo y le dan su efecto, ¿no? Para que se dé de manera automática todo, ¿ya? Y no estén esperando que uno vaya pasando, ¿no? Seleccionan y ya está. Para no tener el problema de hacer que todos los elementos del dispositivo uno por uno se estén mostrando. Mejor seleccionamos todo y le damos un efecto. Y ya está. Ok, pues estas animaciones, los efectos también tiene para la delegación, dar el retraso, que se ejecuta automáticamente con el anterior, ¿ya? También tienen para seleccionar esos tipos de acciones adicionales a su animación. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos todo esto. ¿Ahora qué nos falta? Ahora nos falta agregar algunas cositas como grabación. Grabar. Este menú tiene unos elementos que me permiten trabajar con mi PowerPoint, como por ejemplo, grabación de pantalla. Entonces, si yo le doy un clic en grabación de pantalla, me va a salir un recuadrito donde yo tengo que seleccionar qué es lo que yo voy a mostrar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo elegir que quiero mostrar únicamente, vamos a ver, quito seleccionar área, ¿ya? Y voy a mostrar solamente esta opción. Ya está, y le doy grabar. Entonces empieza el conteo, ¿ya? Y empieza a grabar todo. Entonces yo acá puedo ir explicando uno a uno de estos botones cómo funcionan. Una vez que yo termino de explicar cómo funcionan esos botones, subo mi puntero de mouse y le damos detener. Una vez que le doy detener, noten que automáticamente aparece un video dentro de mi diapositiva. Y que yo cuando le doy presentación con diapositivas, aparecería mi video y empieza a grabar todo. Entonces yo acá puedo ir explicando uno a uno de estos botones
cómo funciona. Una vez que yo termino de explicar cómo funciona esos botones, subo mi puntero de mouse y le doy. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, grabamos un video a partir de un área específica de la pantalla que yo seleccioné. Entonces también ustedes pueden echar mano de esa opción para grabar sus videos y trabajarlo así. También yo puedo, no solamente eso, sino elegir audio, grabar un audio y también insertarlo. Pueden ustedes elegir eliminar los videos que han estado creando. Bien. También yo puedo irme a grabar desde el principio, es decir, me va a llevar a la primera diapositiva y a partir de allí yo empiezo a grabar mi presentación, es decir, todo lo que tengo en la diapositiva se empieza a grabar y todo lo que yo explico. Puedo hacerlo desde la diapositiva actual, si deseo. Por ejemplo, miren, voy a dar desde el principio. Una vez que le doy desde el principio, automáticamente tengo mi presentación y yo tengo la opción acá de empezar a trabajar. Puedo ir avanzando una diapositiva, puedo seguir trabajándolo. Bien, y lo que está sucediendo es se está empezando a grabar la narración de todo lo que estamos trabajando. Ahora, no solamente es que tengo mi presentación tal como la muestro en pantalla, sino que yo también encuentro lo siguiente. Bien, vamos a ver acá, he capturado para que ustedes vean. Yo también tengo esto, miren. Y ustedes solamente ven la pantallita azul, bien, porque yo tengo mi equipo con dos monitores. Un monitor que es el que se presenta el contenido al público y el primer monitor que es la narración. Noten que aquí está las notas del orador. Yo puedo tener mis notas, mis apuntes por cada diapositiva y yo la visualizo y ustedes no, porque ustedes solo están visualizando el área que está con el marco rojo. Bien, acá tengo mi opción de manuscrito, donde tengo mis lapicitos, tengo el color que puedo seleccionar y puedo empezar a escribir. Bien, puedo empezar a señalar y todo lo que yo necesite trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, de tal manera que yo tengo muchos elementos o muchas opciones para mi trabajo, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar un equipo con dos monitores, porque de un lado tengo la pantalla que se muestra y del otro lado tengo mis notas del orador. Una vez que yo termino mi narración, bien, yo puedo irme a guardar la presentación, se guarda un modelo de lo que he hecho, o simplemente lo puedo exportar a un video y lo puedo compartir como video. ¿Bien? Aparece. Bien, voy a ver aquí. Voy a volver a capturar y les voy a mostrar nuevamente cómo aparece cuando le doy a exportar como video. Aparece así. Noten que el cuadrito rojo es lo que el espectador ve y el negro es mi primera pantalla, que solamente yo lo veo como el orador, y acá me dice que puedes tú elegir qué tipo de, cómo se llama el archivo que vas a guardar, bien, y luego me dice exportar video o personalizar la exportación. Si yo le doy clic en exportar video, automáticamente lo que hace el PowerPoint es exporta el video que nosotros estamos realizando en estos momentos, ¿no?
Una vez que ya terminé mi presentación, automáticamente el video terminó. Entonces, todo hasta que yo llegue al final, el video automáticamente termina. Solito, a manera automática, termina el video. Y ya tendría mi video listo para presentar. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es, permítame un momento. Muy bien, ya está. Ya terminamos entonces. Nuestra presentación. Muy bien, equipo. Entonces ya nosotros tenemos una serie de elementos que a mí me pueden servir para mi trabajo del día a día, ¿cierto? Tengo para trabajar con las transiciones, con las animaciones, tengo para ver el tema de los trabajos. Bien, insertar mis imágenes, agregar mis transiciones, agregar mis animaciones, agregar grabaciones directamente de mi pantalla, grabar mi narración y luego compartirlo, trabajar con los hipervínculos y mostrarlos. Entonces ya nosotros tenemos toda una gama de elementos que yo puedo utilizar para mi trabajo del día a día. Por ejemplo, acá dice exportando inteligencia artificial, aún no termina. Una vez que termine el video, ya está listo para que nosotros lo podamos compartir. Bien, entonces lo puedo compartir como video, bien, o puedo compartir la presentación como tal para que el estudiante lo pueda utilizar. Bien, también yo puedo irme a archivo, guardar como, y acá cambiarlo como presentación de diapositivas habilitada para macro, presentación de PowerPoint de años anteriores, versiones anteriores. También ustedes pueden seleccionar, pueden compartirlo como PDF si gustan. Bien. Y también puedo elegir esta presentación con diapositivas de PowerPoint PPSX. Bien. También puedo elegir este tipo de presentación. Bien, cuando yo selecciono ese tipo de presentación, se ejecuta y empieza a grabar de manera automática. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Les explico. ¿Ya? Quiere decir que cuando yo selecciono archivo, le voy a guardar como, y una vez que elijo guardar como, cambio acá el tipo. Lo normal es que esté como presentación de PowerPoint, PPTX, lo normal. Pero si yo selecciono presentación habilitada, perdón, presentación con diapositivas PPSX, si yo selecciono esto y le doy guardar, automáticamente yo voy a tener un archivo así, que es igual PowerPoint, pero ¿cuál es la diferencia con este tipo de presentación, el PPSX? Que cuando el estudiante le da un doble clic, no va a abrir PowerPoint en modo y edición. Empieza a grabar todo. De frente, entonces yo acá puedo ir explicando uno a uno. O sea, de frente aparece la presentación. De frente aparece para trabajarlo. Ya no abre el PowerPoint para editarlo, nada. De frente aparece su presentación. Bien. Esa es una de las alternativas que ustedes también tienen para su trabajo, ¿no? Que yo le doy un doble clic y directamente me muestra la presentación de manera directa. Ya no necesitamos ir primero a abrir el PowerPoint y luego de abrir PowerPoint recién
ejecutarlo, ¿no? Se ejecuta de manera directa. Entonces también tienen ustedes allí una alternativa de trabajo. ¿Ok? Bien, estimados estudiantes, no olviden siempre también las recomendaciones, que sus contenidos siempre se recomienda que sean cortos, de 3 a 15 minutos, ¿ya? Para que no sea tan pesado, para que el estudiante revise su material antes de clases. Bien, no olviden que también deberíamos de tener contenidos cortos. A veces siempre se recomienda la regla del 6x6, que es no más de 6 palabras por línea, para que no sea tan cargada la información que se muestra. En la medida de lo posible, siempre hacer diagramas, imágenes, gráficos, que es lo que más se recomienda. Agregar las transiciones, bien, pero a transiciones simples, como les mencionaba, para evitar distracciones. Recuerda que dije sonidos, preferible que no. Y cuando se agregan transiciones y efectos, que sea para todo en conjunto, no elemento por elemento, bien. Siempre colores, elementos de fácil identificación, ¿ya? También siempre es importante estos consejos para la hora del trabajo. ¿Bien? Listo, estimados estudiantes. Esto sería entonces todo por nuestra sesión del día de hoy. Recuerden ingresar para que puedan desarrollar su cuestionario de preguntas de este módulo número 6, que es el de narración con PowerPoint. ¿Ok? También les voy a compartir en el grupo el cuestionario para que lo vayan revisando y presentar. ¿Ya? En el transcurso del día se les va a compartir un formulario para que ustedes puedan desarrollar y vayan seleccionando ya hasta el momento cuántas encinas tenemos, para ir viendo ya la estadística, porque estamos a una semana de terminar y a estas alturas ya todos deben de estar mínimo con 5 encinas, y cuando estemos hecho día ya deberíamos estar con 6. ¿Bien? Listo, estimados estudiantes. Terminamos entonces. Un gusto, como siempre, acompañarlos durante este proceso de capacitación a ustedes respecto al curso oficial de Microsoft Learn, denominado Microsoft 365 Teacher Academy. Alex Taya, como siempre, a su servicio. Que tengan un excelente miércoles y tengan una excelente semana. Hasta nuestra próxima clase el día lunes 3 de julio. Nos encontramos. Cuídense mucho. Un abrazo. Thank you.